Bienvenidos al Career Life Talk de Veritas. El objetivo de este programa es enseñarles a ustedes y guiarlos hacia las carreras que enseñamos acá en Universidad Veritas. Hoy hablaremos de animación digital y para eso nos acompaña el profesor Douglas Campos, un experto en la materia y además profesor de tiempo completo acá en Veritas con una maestría en enseñanza. Douglas, bienvenido. ¿Qué tal, Luis Diego? Bienvenidos al Career Life Talk. Y bueno, tenemos mucho que contar y muchas cosas emocionantes de la carrera de animación que compartir con ustedes. Entonces, empecemos. Empecemos. Douglas, tal vez a la mayoría de la gente lo que le gustaría es entender y saber mejor qué es animación digital. ¿Cómo la definirías vos? Ok, animación digital. Bueno, la animación digital es una carrera maravillosa. Nos permite crear, dar vida a cosas que de otra manera no lo tendrían, desde gráficos por computadora hasta objetos cotidianos. Podemos, por medio de las herramientas digitales, ahí es donde viene el concepto de digital, porque no solo se trabaja digitalmente, pero gracias a las computadoras, ahora en un computador de escritorio podemos hacer cosas que antes se requería un equipo del tamaño de un edificio. Entonces ahora vivimos una época maravillosa donde, gracias a la tecnología, podemos dar vida, contar historias y hacer relatos cautivadores en un espacio pequeño donde no había nada. Y es realmente apasionante. Eso de darle vida a lo inanimado, eso de poder contar historias, lo apasiona a uno. Definitivamente. Hay tres componentes fundamentales en cualquier historia, que son el personaje, ¿verdad? Ese alguien al que le suceden las cosas, esa es la otra parte de la historia, y todo eso sucede en un universo, en un lugar, ¿verdad? Esas tres cosas son los tres ejes narrativos con los cuales nosotros construimos esos universos y a través de la carrera estudiamos estos temas a profundidad para que el estudiante tenga, una vez graduado, la capacidad de abordar los ejes fundamentales. Tal vez hablemos un poquito de esas tres cosas que acabas de mencionar, porque yo me imagino que uno siempre ha tenido intereses. Hay muchachos que les gusta la creación de personajes, hay muchachos que les interesa muchísimo la creación de universos. Claro. Contanos un poquito de esas cosas. Yo me identifico totalmente. Desde pequeño, yo me acuerdo en las partes de atrás de cuadernos hacer dibujos de personajes, hacer libritos que se movían, hacer historietas. Quería contar historias, no lo sabía tal vez tan claramente en ese momento, pero yo tenía ideas de relatos que quería compartir. Y de hecho yo le enseñaba mis dibujos a mis papás, a los compañeros, ¿verdad? Sin embargo, ese es el caso mío, pero conozco personas que a los 19 años nunca habían dibujado nada, nunca habían creado nada, no habían tal vez encontrado la llave para abrir esa puerta, y de repente la descubrieron y se fueron por ese camino sin fin y crearon cosas maravillosas, inclusive talentosísimos, pero que circunstancialmente nunca se habían topado con el tema. Entonces hay como varias alternativas, pero uno encuentra realmente en contar esa historia de alguien, en crear ese personaje al que le sucede algo, con el que yo me puedo identificar, encuentra un vínculo extraordinario, no solo con ese universo que está creando, sino con la gente alrededor, porque los grandes personajes son memorables porque emocionalmente se comunican con la audiencia, y eso es lo que buscamos. Y logras impactar a alguien, que eso es una de las cosas que más apasiona a los chicos y profesionales que estudian esto. Es importantísimo, porque yo hasta el día de hoy, y lo hablo con los estudiantes, yo hasta el día de hoy guardo relación personal con los grandes personajes de mi infancia que me inspiraron. Y, por Dios, qué sueño hecho realidad de ser tan afortunado de trabajar haciendo eso,
creando sus nuevos personajes para las generaciones que siguen y en mi caso también compartiendo con talentosos artistas, creadores, diseñadores que están formándose, ¿verdad? Entonces somos una comunidad creativa, expresiva y técnica, ¿verdad? Muy fuerte, ¿verdad? Entonces formar parte de uno con la audiencia y con los colegas es valiosísimo. Douglas, una de las cosas que de esto que me estás contando es que el diseñador, el animador digital tiene que ser un profesional muy completo, tienen que saber un poquito de todo. Acabas de dar en el clavo porque el diseñador es el animador, que también es diseñador, porque los animadores no son solo creadores de animación, de dibujos, de mundos, sino que son pensadores en diseño, pensadores de solución de problemas, profesionales de la imagen, desde el punto de vista de la narración con herramientas de animación digital. ¿Qué quiero decir con eso? Podemos crear una ilustración que cuenta una historia, podemos hacer una maqueta de un personaje que nos dice mucho de ese personaje, de ese mundo, podemos hacer una película animada con un equipo de profesionales que trabajan con nosotros y todos tenemos que estar enfocados en el objetivo, ¿verdad? Y para eso tenemos una metodología, un componente formal que pasa por todas las etapas del diseño y de las disciplinas creativas. Entonces, definitivamente, aprendemos destrezas técnicas de software, componentes informáticos sofisticados, aprendemos metodologías de pensamiento, de investigación, de solución de problemas, protocolos creativos, porque la creatividad no sucede en el vacío, hay que tener un método para llegar a resultados competentes. También se desarrolla mucho destrezas blandas de trabajo con equipos, porque nadie puede. Hay casos muy contados, pero es muy inusual que un animador realice cosas ambiciosas o grandes haciéndolo solo. Entonces hay que trabajar en equipo y hay que desarrollarse como profesional con otros artistas que hacen lo mismo que uno, ¿verdad? Y todos tenemos diferentes áreas específicas, entonces es muy bonita la sinergia que se crea. Y esta parte de diseñar universos enteros, eso sí. Me imagino que lleva muchísima investigación, muchísima comprensión de cultura, de forma, de geografías. Totalmente. ¿Puedes contarnos un poquitillo más de eso? Mencionaste algo que es enorme, que es el conocimiento del mundo, de la realidad, de lo que me rodea, porque nuestros relatos son empáticos, son creíbles, son realistas en el término que tienen una relación con el mundo en el que vivimos. Entonces, tenemos que conocer nuestro mundo inmediato, macro, ¿verdad? Saber si voy a hablar de Egipto, cómo era Egipto, del que estoy hablando, tengo que investigar, tengo que documentarme. Es un campo de conocimiento complejo y descubrís especialistas en animación que dominan tópicos culturales, históricos, porque han trabajado en proyectos grandes de eso, inclusive en ramas especializadas científicas como National Geographic, Discovery, cosas de ese tipo, porque si vas a recrear un periodo histórico, tenés que ser muy riguroso y estar alineado con los científicos. Bueno, empezás a nombrar algunas cosas importantes aquí que tienen que ver con las posibilidades que tiene un animador digital una vez que se gradúe. Todas las industrias que hoy en día necesitan de animadores digitales para recrear esta realidad, para contar estas historias. ¿Puedes decir un poquito de algunas o cuáles son algunas de estas industrias? Hay grandes áreas y campos específicos muy interesantes en los que podemos trabajar como animadores. Macro, podemos hablar del entretenimiento, la educación y también la comunicación desde el punto de vista desde publicitario, noticioso, ¿verdad? Hay muchos campos. Entonces, la comunicación, el entretenimiento y la educación son como los tres grandes mundos donde podemos trabajar en entretenimiento, desde trabajar en películas, series animadas, en juegos, ¿verdad? En educación y entretenimiento, que ahora están muy de la mano porque sabemos que la educación tiene que ser significativa, tiene que ser empática, ¿verdad? Tenemos aplicaciones, modelos de simulación de realidad virtual de muchas áreas, inclusive eso se traslapa a los procesos de comunicación, donde yo tuve experiencias de haber trabajado en simuladores virtuales para entrenamiento de usuarios de productos comerciales. Entonces, cosas como ese tipo, he visto y he usado explicaciones técnicas quirúrgicas, farmacéuticas, digamos, de cómo se arma o desarma un equipo de inyección, cosas de este tipo. Y bueno, cada vez que vemos un canal de televisión, vemos montones de productos gráficos, porque ese es otro tema. Ahora estamos rodeados de pantallas y de medios
que con imágenes nos dicen más que solamente la parte textual, ¿verdad? Entonces, todo ese componente visual hoy por hoy se ha enriquecido montones gracias a el diseño y la animación digital. Douglas, con todo esto que me decís, ¿cuál dirías vos que es el perfil de un muchacho o muchacha que quiere estudiar animación digital? Ok, es una buena pregunta y la respuesta es muy amplia. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, nosotros tenemos en animación desde áreas meramente creativas, áreas técnicas, áreas inclusive bastante informáticas. Puede ser alguien que quiera inventar los personajes, puede ser alguien que le guste imaginarse personas o lugares, que le guste pintar o que le guste ilustrar, o alguien que le guste el esculpido para hacer maquetas o para hacer los prototipos de las marionetas digitales que animamos. Puede ser alguien que le interesa más la parte software, inclusive algunos estudiantes de nosotros han desarrollado herramientas de animación que usamos para aprender. Entonces, hay muchos perfiles, más técnicos, más creativos. Eso es lo bonito, hay mucha sinergia, mucha diversidad. Lo que todos tenemos que tener en común es ganas de hacer las cosas y ganas de contribuir a ese contar historias, a ese crear universos y cautivar a la audiencia. Entonces, eso es como el hilo común, pero tenemos mucha gente muy diversa aquí y eso es muy positivo. Bueno, y esa pasión que hablas de los muchachos que estudian animación, claro, se ve reflejada en el éxito de algunos de nuestros graduados. Oh, wow, ¿puedes contarnos algo de ello? Es sorprendente. Tenemos el orgullo de tener gente que ha salido de Veritas, que ha llegado a esos lugares donde normalmente uno no se imagina que es posible llegar, pero ahí están. Tenemos egresados como Jesús Fernández, que desde una empresa en Londres se fue acá, estaba trabajando allá en esta empresa de efectos visuales y tuvo la oportunidad de involucrarse en El Rey León. Estuvo trabajando en El Rey León porque él es especialista en simulación y manejo de cabello virtual. Entonces, eso lo hizo ser el encargado de Pikachu. En la famosa película de Detective Pikachu, que estoy seguro que todo el mundo ha oído de ella, él era encargado, de salido aquí de Veritas, él era el responsable de Pikachu. ¿Okay? También tenemos otros egresados que han trabajado en películas de Marvel, que han trabajado, que han fundado compañías de juegos acá en Costa Rica. Entonces, sí, nuestros egresados han llegado donde uno creía que era imposible llegar y hoy día se puede. Y eso habla un poco de la calidad académica de Universidad Veritas. Totalmente. Y es que la animación digital es una industria que está en constante crecimiento. Está en constante crecimiento, innovación. Vamos a ver, en esta época que estamos viviendo ahorita del distanciamiento social por el tema de la pandemia, Netflix, Amazon, grandes consorcios de entretenimiento y de creación de contenido están creciendo porque definitivamente los seres humanos necesitamos esparcimiento, necesitamos actividades lúdicas y hoy por hoy aplicaciones, contenido streaming, hay muchas cosas. Si bien es cierto, no podemos ir al cine, las plataformas de juegos también han crecido. Entonces, la industria de animación está en gran demanda internacionalmente y Costa Rica tiene una proyección muy buena gracias al apoyo de instancias gubernamentales como Procomer, que llevan nuestro talento y el talento de, no solo de individuos como los que hablamos, sino de empresas locales a exportar trabajo. Tenemos compañías fundadas acá en Costa Rica de gente que trabaja produciendo animación para Australia, para Estados Unidos y para grandes nombres como Pixar, DreamWorks, Cartoon Network, cosas por el estilo, y las hacemos aquí. Y muchos egresados de Veritas están involucrados en esos proyectos. Y es que hay que decir que la Escuela de Veritas es la única licenciatura de animación digital en este momento en Costa Rica. Eso es importantísimo, no solo a nivel de calidad, sino a nivel de formalidad académica, porque una licenciatura es un grado académico que tiene un peso en el mundo. Si algún estudiante quisiera especializarse luego afuera, necesita un apoyo, un background académico sólido reconocido. Entonces, definitivamente, como licenciatura, eso nos da un estatus muy bueno en el mundo, tanto académico como profesionalmente. Y muchos de los profesores que han fundado muchas de estas empresas son profesores nuestros. Claro, eso es otra de las maravillas acá en Veritas. Y bueno, yo como profesor me beneficio de tener estos colegas acá. Tenemos profesionales desde especializados en docencia, ¿verdad? Gente que
no es lo mismo saber hacer que saber enseñar, y eso es muy importante. Entonces, saber enseñar es fundamental y es algo que nosotros cuidamos mucho aquí en el terreno creativo. Y por otro lado, tenemos profesionales que constantemente se mantienen integrados a la industria, que están vigentes, que saben qué es lo que está sucediendo afuera, porque nosotros no estamos en una burbuja teórica, estamos en un lugar donde sabemos que en un campo tan dinámico y tan de todos los días hay innovación como la animación, tenemos gente que está viviendo y haciendo esas innovaciones. Entonces, es parte de lo bueno que tiene el ambiente de la Escuela de Animación de Veritas y Veritas como academia, que tenemos entrada y salida con la realidad profesional, la innovación, la investigación, siempre en el contexto académico formal. Sí, y es que uno se da cuenta de la calidad del trabajo de los profesores y de los estudiantes. Douglas, mientras hemos estado aquí, hemos recibido algunas preguntas en el chat, así que te las voy a hacer porque son preguntas que de hecho nos hacen constantemente. Claro. La primera tal vez es muy simple, pero mucha gente lo piensa antes de estudiar un montón de carreras. Claro. ¿Necesito saber dibujar bien para estudiar animación digital? Ok, la respuesta es muy simple, no. Nosotros, como decía hace un rato, recibimos perfiles muy diversos. Recibimos gente que desde que se acuerda ha hecho dibujos y gente que está empezando a entrar en contacto con esa necesidad creativa que todos tenemos. Y eso es una realidad que se estudia en el mundo del arte, cómo crear es algo inherente al ser humano. Y la creación con imágenes viene desde antes de que existieran las culturas o los lenguajes. Pero nadie nació aprendido y Roma no se hizo en un día. Entonces, no necesitas saber dibujar. Nosotros, yo he recibido estudiantes, yo particularmente soy profesor de dibujo, hemos recibido estudiantes que están empezando y desde Ground Zero los llevamos a las competencias que necesita un artista de animación digital, y otros que han estado, que tienen más experiencia, los hemos llevado a desarrollar aún más su potencial. Entonces, no es cierto que necesiten saber dibujar, y tampoco es cierto que dibujar es un talento con el cual uno nace o no. O sea, nosotros de nuevo ayudamos a personas todos los días, todos los cuatrimestres, a descubrir esa expresión a través del sketch. Entonces, no necesitan saber dibujar, vengan, aquí les enseñamos y lo van a disfrutar un montón. Y es que acá en Veritas nos dicen mucho eso en muchas carreras. No quise estudiar algo porque no podía hacer tal cosa. Uh-huh. Y es mentira, aquí lo enseñamos. Aquí sí. Nos hacen otra pregunta. ¿Necesito una computadora superpoderosa para estudiar animación digital? Ok, bueno, eso es una pregunta muy interesante. Históricamente, hubo una época donde trabajamos con computadoras muy básicas y ahora las computadoras convencionales son muy poderosas. Sin embargo, aquí hay dos respuestas. La primera es que en Veritas nosotros contamos con laboratorios de punta de tecnología súper robusta, de aplicaciones de software de primer nivel, de lo que se está usando en el mundo, que se pueden usar tanto presencialmente como virtualmente. Alguien puede de forma remota conectarse a nuestros laboratorios y utilizar el poder de desempeño de nuestro equipo. Es decir, yo con una computadora menos poderosa puedo acceder a un equipo, porque tenemos Render Farm y otra serie de instrumentos, puedo acceder a un equipo de primera y no necesito yo invertir una fortuna en esto. Si tengo una computadora intermedia, eso me va a servir, y bueno, ya cuando uno se integre al campo laboral, va a tomar tal vez decisiones en los equipos que va a requerir, pero también hay preferencias. Hubo una época donde tenía uno que usar herramientas gigantes para hacer dibujos digitalmente, y ahora, por ejemplo, la gente usa tablets y aplicaciones muy ligeras para hacer cosas maravillosas. Entonces, tampoco la tecnología es una limitación. Bien. Si estudio animación digital, ajá, ¿qué otras cosas puedo hacer? En específico, por ejemplo, videojuegos, nos preguntan. Wow. Sí, bueno, la animación digital es un campo que tiene aplicaciones por muchas partes. La formación del animador digital que nosotros tenemos permite encontrar campos de especialidad y al mismo tiempo usar el conocimiento de las herramientas que nosotros manejamos para aplicarlo a conceptar, simplemente ser artista, ilustrador, pero con todo ese conocimiento de narración y de desarrollo de personajes y de ambientes y toda esa teoría que nosotros estudiamos, se hace todavía mejor este campo de ilustración. Lo mismo, puede ser especialista en esculpido, puede ser desarrollador de componentes para software, para juegos, para aplicaciones, para simulaciones, montones de cosas. Entonces, no solo, porque a veces la gente dice, es que yo no quiero hacer películas.
Hacer películas es una parte así pequeña de todo lo que nosotros podemos hacer. Sí, es increíble lo que logran hacer nuestros estudiantes. Nos preguntan un poco relacionado a eso, si antes de entrar a la carrera yo debo saber utilizar algunos de estos programas. Bueno, es una excelente pregunta. Sucede lo mismo que con saber dibujar. Hay gente que ha curioseado, que tiene acceso a algunas herramientas de estas y eso nunca viene mal, pero tenemos personas que comienzan a aprender las herramientas cuando están acá. La malla curricular, el diseño de todas nuestras asignaturas, contempla que conforme uno va avanzando en el proceso, va adquiriendo el conocimiento y las competencias de cada una de las herramientas que se van necesitando. Pero incluso te digo, la innovación en animación es tan intensa que puede ser que cuando yo empiezo en la carrera hay una herramienta que se está usando y conforme avanzo en la carrera voy cambiando a otra herramienta que es la nueva forma de hacerlo. Ahora, la herramienta es como un martillo. O sea, martillos hay muchos, hay muchas formas de meter clavos. Si usted sabe martillar, entonces, si yo le doy un martillo de un tipo u otro, puede igual meter el clavo. Entonces, el software es muy importante. Es una herramienta valiosa para nosotros, el hardware también, pero eso va a ir evolucionando. El conocimiento de la disciplina que nosotros estudiamos se mantiene. Claro. ¿Okay? Bueno, estamos llegando al final de esta pequeña entrevista. Genial. ¿Qué consejo le das a un muchacho que en este momento está tal vez decidiendo si estudia o no animación digital? Bueno, si animación digital está en sus opciones, en sus posibilidades, en lo que le gusta, en lo que le podría llegar a interesar, yo le diría primero que yo llegué a animación digital por otras áreas del diseño y de la comunicación creativa y cuando entré al mundo de animación digital me enamoré de lo interdisciplinario que puede ser, el montón de gente con el que uno trabaja. Es una carrera que tiene una diversidad, un abanico enorme de posibilidades para el ejercicio profesional y en la cual uno nunca se va a aburrir. Entonces yo les diría, vengan acá, conozcan la carrera de animación digital, enamórense de esta disciplina, de todo lo que podemos crear y hacer y después salgan al mundo a llenarlo de ideas nuevas en un montón de áreas, porque de nuevo, puede ser que la formación en animación digital sea el paso inicial de una especialidad que los lleve a lugares inesperados. Recuerdo una estudiante que en el curso de dibujo 1 me dijo, profesor, a mí me interesa la animación digital, pero para aplicaciones médicas. Me interesa todo lo que se hace ahora con... Porque vamos a ver, todo el equipo que se utiliza para hacer escaneos médicos y todas estas cosas tiene un componente muy similar a lo que hacemos nosotros. Entonces, estoy seguro que este estudiante, al final de su carrera, no solo va a plantear proyectos de licenciatura alineados con lo que le gustaba desde el principio, sino que va a haber descubierto el camino cómo explorar más allá en otras áreas. Entonces, yo les digo, decídanse por animación digital, nunca se van a aburrir, van a crear montones y van a llegar a lugares que no se imaginaban. Douglas, muchísimas gracias. Encantado. Esto es Career Life Talks de Universidad Veritas y los invitamos para que se unan al próximo. Muchísimas gracias y nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego.